La Crónica Negra. De diciembre de 1978. Varios enmascarados entraron a la fuerza en el almacén de carga de la aerolínea Lufthansa, en el interior del aeropuerto John Fitzgerald Kennedy en Nueva York. Agredieron a los trabajadores, lograron sortear la doble puerta que daba paso a la bóveda en la que aquel día se almacenaba dinero y joyas. En tan solo 64 minutos, realizaron el que fue por entonces el mayor robo en suelo estadounidense. El 19 de diciembre de 2004, unos siniestros personajes accedieron a las viviendas de dos responsables de la sucursal del Northern Bank en Belfast, en Irlanda del Norte. Tomaron como rehenes a sus familias, los obligaron a acudir al día siguiente a la entidad bancaria para desde el interior dejarles entrar a una cámara bien surtida de fondos. El botín, 26 millones de libras. 21 de febrero de 2006. Cinco hombres armados y disfrazados de policías penetraron en el almacén de la empresa de seguridad Securitas, en el condado británico de Kent, secuestrando a punta de pistola al director y a su familia. ¡Levanta las manos! Con ellos de rehenes, accedieron al resto del almacén, maniatando a 14 empleados y fugándose con un botín de 53 millones de libras. Noche abrimos los expedientes de algunos de los atracos más impactantes de las últimas décadas, atracos que han pasado a la historia y que han inspirado novelas y películas. Muy bien, sigan agachados. No queremos herir a nadie. Hemos venido a por el dinero del banco. Su dinero está asegurado por el gobierno federal. En nuestro viaje, recordaremos también clásicos del robo, como el asalto al tren de Glasgow en Escocia, el 7 de agosto de 1963, o el que fuera conocido como el robo del siglo, el atraco a la sede del Banco Société Générale de Niza, en Francia, el 16 de julio de 1976, donde se custodiaban multitud de joyas y bonos al portador. El cine ha reflejado en ocasiones con bastante acierto los atracos más famosos de todos los tiempos. Esos que incluso han llegado a encontrar hueco en el ámbito de la literatura. En nuestra crónica negra de hoy, vamos a conocer alguno de esos atracos que han dejado una huella en la historia de la criminología. ¡Suelo, venga! ¡Todos al suelo! ¡No! ¡Suelo! Juguemos a algo, señor director. Se llama gira la rueda. ¡Al suelo! Elija héroe muerto o cobarde vivo. Ábrala. José Manuel Frías, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Comenzamos con el que ha sido el mayor robo en la historia del Reino Unido. El robo al depósito de seguridad de la empresa Securitas se produjo en el condado británico de Kent. Hablamos de enero de 2008. Sus autores fueron juzgados y condenados en un proceso judicial que duró 7 meses. Fue celebrado en el Tribunal Penal
de Old Bailey, en Londres. Así es, a principios de 2008, los 5 autores del robo a Securitas en Kent fueron condenados por secuestro, robo, posesión de armas, apenas de entre 10 y 15 años de prisión, por haber sido artífices del que ha sido considerado como el mayor robo en la historia del Reino Unido. Hablamos del robo de 53 millones de libras, que al cambio son 72 millones de euros. ¿Y cómo se produjo el atraco? Tuvo lugar el 21 de febrero de 2006. Los ladrones, que iban armados, penetraron en el almacén de la empresa de seguridad Securitas, ubicada en el sur de Inglaterra, concretamente en el condado de Kent, y además iban disfrazados de policías y secuestraron de esa manera, a punta de pistola, al director del almacén, a Colin Dixon, que además en ese momento se encontraba junto con su mujer y con su hijo de apenas 8. ¿Llegaron a agredir incluso a esta familia? No, no hubo una gran violencia, pero sí es cierto que los amenazaron con matarlos si no colaboraban. Así que usándolos, pues prácticamente de rehenes, lograron acceder al resto del almacén, donde fueron maniatando a 14 empleados antes de fugarse con el botín, tal y como además quedó filmado por las cámaras del almacén, a bordo de un camión de 7 toneladas. Pero curiosamente, Adolfo, dejaron allí unos 200 millones de euros porque no cabían en el vehículo. Y lo llamativo es que aunque la policía logró atrapar y encarcelar a los ladrones, como hemos contado, solo se ha recuperado 28 millones de euros de los 72 robados. Por lo que los investigadores creen que ese dinero está oculto en algún lugar, posiblemente en Chipre y Marruecos. Las identidades de los integrantes de esta banda se hicieron públicas durante el juicio. Se trataba de Stuart Royle, un vendedor de coches de 49 años. Jermit Bukpapa, de 26 años, sin empleo conocido y de nacionalidad albanesa. Roger Coach, dueño de un garaje de vehículos, de 30 años. Lea Rusa, un reparador de tejados de 35 años. Y Emir Ilsenaf, de 28 años, trabajador de Securitas. Ni más ni menos que el contacto de la banda en el almacén. El juez, David Penry, ordenó que tras cumplir sus condenas, Jermit y Emir fueran deportados a sus países de nacimiento. José Manuel, ¿qué otros datos sobre este robo salieron a la luz durante el juicio? Pues el fiscal, con buen criterio, llegó a la conclusión de que el móvil de aquel robo no había sido otro que el de poder vivir una vida de lujo con todo ese dinero. Y entre los datos que se publicaron, se supo que los integrantes de la banda usaron una especie de máscaras protésicas que fueron fabricadas por una peluquera llamada Michelle Hawk. Hay que decir que esta mujer fue inicialmente acusada por la policía, pero luego se libró de ser juzgada por colaborar con los agentes, lo que le ha obligado a cambiar su identidad y a vivir con protección policial, pues para evitar represalias por su ayuda a la hora de identificar a los ladrones. Los miembros de esta banda, los condenados por el robo al almacén de Securitas en Kent, cumplen sus condenas en la actualidad en una cárcel norteafricana. Ya quedan pocos años para que de nuevo pisen la calle. Es inevitable, al hablar de robos históricos, referirnos al asalto al tren de Glasgow en el año 1963. El equivalente en la actualidad del botín que lograron los ladrones sería de la no despreciable cifra de 35 millones de euros. Esta es una historia que viaja en tren desde Glasgow a Escocia, cuyo destino era Londres. Hablamos del 7 de agosto, ¿verdad? Pues sí, se trataba además de un tren de correo y de hecho uno de los vagones estaba ocupado por personal que estaba trabajando en pleno viaje la clasificación de los paquetes que luego se entregarían en la sucursal de Londres. Eso sí, el segundo vagón contenía paquetes certificados muy valiosos, la mayor parte de ellos con dinero en efectivo. Además, hay que recordar que estamos hablando de un miércoles y el fin de semana anterior había sido fiesta nacional en Escocia, y eso provocó que no pudieran hacer envíos durante el fin de semana, el sábado y el domingo, y que por lo tanto se multiplicaran en el transcurso de la semana. Por eso el dinero que contenía ese vagón, si lo trasladamos a euros, sería de 2 millones y medio de euros, pero de euros de aquel entonces,
lo que hoy día podría suponer unos 35 millones de euros. Disponemos de 45 minutos y quiero que se hagan 25. ¿Crees que vas a reventar un vagón de alta seguridad en 25 minutos? No sea un vagón de alta seguridad. Esos los pondremos fuera de servicio. El sustituirlo será fácil. Bien, señores. ¿Desean hacer alguna pregunta más? ¿Pondremos las armas? Sin armas. No quiero ningún accidente. Ellos también van desarmados. El tren salió desde Glasgow a última hora del miércoles 7 de agosto de aquel 1963. Pero el momento del robo se produjo en la madrugada del sábado 8. Serían las 3 de la madrugada. José Manuel, que los ladrones usaran un señuelo para lograr detener al conductor es un hecho probado, ¿verdad? Efectivamente, los ladrones tuvieron una idea, yo creo que bastante ingeniosa. La luz verde de ese tramo de vía, estamos hablando de Sears Crossing, una zona desierta de Leighton Buzzard, la cubrieron con un viejo guante y lograron activar la roja con una pequeña batería de 6 voltios. Cuando a las 3 de la madrugada el conductor Jack Mills vio la luz roja en la vía, no tuvo otra que detener el tren pensando que se había producido algún tipo de problema técnico. Fue en ese momento cuando el copiloto David Whitby bajó del vagón para ver qué ocurría. Cuando David se acercó a la línea telefónica para hablar con el responsable, descubrió que los cables habían sido cortados. Algo preocupado, intuyendo lo peor, regresó al tren y en ese momento fue atacado por los ladrones que lo arrojaron a empujones por un barranco. Un hombre ataviado con un pasamontañas penetró en la cabina del conductor, golpeando a Jack en la cabeza hasta dejarlo inconsciente. El resto de ladrones quitaron los enganches de los vagones, dejando unidos solamente la locomotora y los dos compartimentos que contenían el dinero. La idea inicial de esta banda era la de conducir ellos mismos el tren durante una milla para pasar después el dinero a los vehículos que estarían esperando. ¿Esta fue una buena opción? Hombre, a priori sí. En la zona donde estaban hubiera sido complicado hacer el trasvase y por eso pensaron en conducir la locomotora hasta Bridgeport, donde esperaban varios Land Rover en los que meterían los sacos. Pero ya desde el principio se presentaron problemas. Digamos que el plan contaba con antecedentes. Uno de los ladrones, durante varias semanas, había ido trabando amistad con el personal de una estación hasta lograr acceder a las locomotoras en marcha e incluso poder conducirlas durante un tiempo. Los empleados no sospecharon nada porque lo consideraron un friki, un fanático de los trenes. Me imagino que este personaje sería este que señalas como el que iba a conducir el tren robado. Claro, esa era la idea, pero fíjate, cuando accedió a este tren del que hablamos, se enfrentó con una locomotora a diésel mucho más compleja que aquellas que había conocido. Y por más que lo intentó, no le fue posible hacerla funcionar. Y a la banda no le quedó más remedio que reanimar al conductor, a ese al que le habían pegado un golpe en la cabeza, para que él mismo se encargara de hacerlo. Mientras tanto, el resto del personal ferroviario fue aislado, fue vigilado en un rincón del vagón y una vez en el destino los atracadores trasladaron aquellos 120 sacos de dinero hasta los vehículos, además lo hicieron de una forma rápida y efectiva. Uno de los ladrones advirtió al personal para que no intentaran contactar con la policía hasta pasada media hora. Y aquello fue un error porque dieron a entender que existía algún escondite en las cercanías. No se muevan en media hora, dejaremos un hombre. Si alguien se mueve lo matará. Si tienes problemas, dispara. Adelante, muchachos. Ya está. Volveremos dentro de 45 minutos. Pensaré en algo para distraer a la policía. Sabéis a dónde ir. Seguid vuestra ruta si no corréis. Claro que sabían dónde ir. A una antigua granja cercana, alquilada para la ocasión. La banda celebró el buen final de la operación haciendo planes de futuro con el dinero robado. Una vez repartido el dinero, en su mayoría billetes de 1 y 5 libras, estaban tan distendidos que con ese dinero empezaron a jugar al Monopoly. José Manuel, ¿qué hizo la policía para dar con los atracadores?
Pues ha quedado claro que este robo era muy importante y por ello participaron en la operación policial dirigida por el inspector jefe Jack Slipper, de también pues la brigada móvil de Scotland Yard y algunos detectives muy destacados de Buckinghamshire. A la vez, la policía de transporte de Inglaterra fue confeccionando una lista de posibles sospechosos. Los ladrones habían pensado originariamente mantenerse varios días en esta granja para no llamar la atención, pero de pronto comenzaron a asustarse al escuchar el paso de aviones, que curiosamente no tenían nada que ver, que eran parte de las misiones de entrenamiento de la RAF. Pero ellos creyeron que sí, que se trataba del operativo para dar con los ladrones y decidieron marcharse de inmediato. Lo que ocurrió fue que uno de los vecinos de una granja cercana, al ver el ir y venir de los ladrones con los sacos, avisó a la policía para que se acercaran al lugar. Los agentes que visitaron la vieja granja encontraron, además de abundante comida y ropa de cama, multitud de envoltorios de billetes y fragmentos de paquetes de correo certificado. El asunto estaba claro, pero los ladrones se habían marchado. ¿Fue complicado dar con la banda? No fue muy difícil porque los atracadores cometieron la torpeza de dejar muchas pistas. Entre otras aparecían sus huellas dactilares en ese tablero del Monopoly. Y en los días siguientes lograron detener a todos, menos al cabecilla de la banda, Bruce Reynolds, que estuvo 5 años en paradero desconocido. El resto sí, el resto compareció ante un tribunal y entre todos sumaron una condena de 307 años de prisión. Bueno, comentabas que el cabecilla, Bruce, desaparece durante 5 años... ¿Llegaron a atraparlo después? Sí, luego lo atraparon, fue condenado a 10 años de cárcel y también ocurrió algo curioso con su compañero Ronnie Biggs, que tras ser condenado a 30 años logró escapar de la prisión. Ronnie se marchó a Brasil saltando desde España y regresó a Inglaterra en el año 2001. Allí ya se entregó, era un hombre anciano, para cumplir su condena. Entramos en el callejón oscuro y húmedo, donde tiene su despacho el detective privado, criminólogo y director de seguridad. Enrique Vega, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Alguna vez te cambiarás de calle? Porque estás muy oscura, ¿eh? En cuanto pueda, Adolfo. De todas formas, esto intimida, y eso es bueno. ¿Qué datos puedes contarnos de la investigación del robo del siglo? Mira, te diré, Adolfo, que se ha escrito y hablado casi todo del que muchos han considerado durante mucho tiempo el robo del siglo. Un robo que tuvo en jaque a toda la policía de Scotland Yard durante días. Se tomó declaración a los 72 trabajadores de la estafeta de correos que iba trabajando aquella noche en los vagones, además de los maquinistas. Ninguno de ellos pudo ofrecer ninguna prueba clara que indicara la identidad de los atracadores. Tan solo, como ya hemos comentado, la testificación de uno de los testigos que manifestó que los atracadores habían amenazado a los rehenes para que en media hora no hicieran ningún movimiento, puso en valor el indicio de que el escondite podía encontrarse en un radio de 50 kilómetros, que es la distancia que podría recorrer un vehículo a gran velocidad en ese tiempo. La posterior colaboración ciudadana hizo el resto, con la información de vecinos sobre los movimientos de Naga. Estas alertas de la policía las conocía el grupo de atracadores, ya que desde el momento del robo estuvieron conectados a la emisora de la policía y esto propició que pudieran escapar antes de lo previsto. La banda, como ya hemos podido comprobar, estaba perfectamente jerarquizada y lo tenían todo completamente planificado. Era un grupo inicial de ladrones sin ninguna experiencia, pero determinaron unirse a un grupo de atracadores que se hacían llamar los asaltantes de la costa sur. En total, una fuente determinaron 15 componentes y otras 17 y o 18. En total, se pudo comprobar que aunque nunca se encontró la totalidad del dinero, se hicieron 18 partes iguales a repartir entre los componentes. Toda la información extraída por un componente con acceso a los datos desde el interior determinaron los detalles. No solo el día idóneo del robo, las cantidades, el número de personas que encontrarían, el recorrido y las paradas, sino incluso el modelo de vagón que usarían esa noche y de las medidas de seguridad de las que carecían. En 1963, los vagones estaban equipados con alarmas, rejas en las ventanas y cierres de seguridad de las puertas, pero esa noche se portaba un viejo vehículo suplente por avería del principal. Ese vagón fue guardado durante 7 años como evidencia de la policía
y finalmente se quemó en presencia policial para evitar a los cazadores de souvenirs. El robo podía haber sido perfecto, de no haber sido porque uno de los componentes que tenía encomendado quemar la granja no lo hizo, como confesaría más tarde. Se pudieron aportar 613 pruebas y 240 testigos fueron llamados a declarar. Como anécdota, te contaré que el tablero del Monopoly y un billete de 5 libras recuperado está expuesto en el Museo de la Policía de Versailles. Los billetes, como hemos dicho, eran todos de 1 y 5 libras y podían haberlos gastado sin temor a ser rastreados, ya que no estaban identificados. Mucho de ese dinero fue lavado en casas de apuestas y finalmente no pudo recuperarse. Finalmente, te contaré que al menos 4 de los encarcelados, después de cumplir sus condenas, vinieron a España, que fue finalmente el retiro dorado de los atracadores más famosos de la historia. Querido Enrique, gracias y buenas noches. A vosotros, buenas noches. Hemos hablado de un robo importante a nivel económico, pero en el que apenas hubo violencia. Quizá por eso, buena parte de la banda salió relativamente joven de la cárcel. ¿Se sabe qué ha sido de algunos de sus integrantes? Sí, es muy curioso, pero a ninguno de ellos les fue excesivamente bien. Por ejemplo, Buster Edward se dedicó a vender flores en un puesto, concretamente en la estación de Waterloo, en Londres, y luego se suicidó en el año 94. Otro de ellos, Earl Wilson, fue asesinado en nuestro país, aquí en España, por motivos aún desconocidos, y James Hussey y Thomas Wisby se dedicaron al narcotráfico y fueron condenados por ello en el año 1989. Cerramos y abrimos expediente. Regresamos al Reino Unido. A pesar del tiempo transcurrido, nadie olvida el atraco al Northern Bank, en la sucursal del centro de Belfast, en Irlanda del Norte. Un robo protagonizado por el IRA, el Ejército Republicano Irlandés. El botín, 26 millones de libras, unos 38 millones de euros. José Manuel, ¿cómo se produjo este atraco? Fue un atraco realmente de película, porque los ladrones no fueron directamente al banco a robar, sino que irrumpieron el 19 de diciembre de 2004 en las viviendas de dos de los responsables de esta entidad bancaria. Desde ese momento tomaron de rehenes a varios familiares suyos y a los encargados los obligaron a ir al trabajo al día siguiente, pues aparentando que nada había ocurrido, y ya desde dentro, presionados por el peligro de que algo les pasara a las familias, ayudaron a los ladrones a entrar en la sucursal y a vaciar aquellas arcas, de un lugar que quiere decir que es el centro de distribución de todas las sucursales. Desde allí además se canaliza el envío a otras sedes, por lo que normalmente se almacena una gran cantidad de fondos. Y además hay que tener en cuenta la fecha navideña en la que sucede este atraco, que fue la causa de que hubiera más efectivo que en otras ocasiones, por custodiarse allí las ganancias de Navidad de muchos establecimientos. ¿Y de qué manera se llevaron el dinero? Los ladrones en este caso usaron un camión para llevarse el dinero y, una vez lograda la hazaña, pusieron en libertad a los familiares de aquellos dos responsables del banco. Sí que decir que ninguno sufrió daño, aunque debido al miedo uno de ellos tuvo que recibir atención médica por un ataque de histeria. Aunque el atraco se investigó a fondo, nunca se pudo dar con sus autores, ni fue posible localizar el dinero. Fuentes cercanas al IRA negaron su participación en el atraco, pero las autoridades estaban convencidas de la implicación de aquel comando, ya inactivo, del Ejército Republicano Irlandés. Los investigadores creen que, a pesar de los 14 años transcurridos, buena parte del botín tiene que estar oculto, dadas las enormes dificultades de blanquearlo ante la presión de la Agencia de Recuperación de Activos en el Reino Unido. La investigación, tal y como afirmó un portavoz policial, continúa abierta. Precisamente ahora, y llegados a este punto, me encuentro frente al gabinete de psicología de Ángela Wall. ¿Y por qué no entrar? Allí debe estar su titular. Querida Ángela Wall, buenas noches. Hola, buenas noches. A propósito de encontrarte,
¿Qué nos puedes contar sobre la psicología de los atracadores? Pues mira, la verdad es que es difícil meter en el mismo saco a todas las mentes que elaboran y ejecutan un plan de robo, ¿no? Porque los móviles cognitivos y emocionales pueden ser muy diversos, así como los tipos de personalidad de todos los que se atreven a tales fechorías. Pero bueno, digamos que si pudiéramos generalizar de alguna manera, diríamos que en las bandas o grupos que perpetran un robo de estas magnitudes, pues suele haber una mente que dirige y de paso manipula pues a todas las demás. Es decir, suele haber un ideador de la trama que se encarga de la planificación y la elaboración del evento. Bueno, es el que da las órdenes, el que construye los roles, ¿no? Y entonces él es el que se encarga de buscar a los colaboradores y, por supuesto, se suele llevar la mejor tajada. Este suele coincidir pues con una personalidad de tipo psicopático, ¿no? Manipulador, egocéntrico, con ínfulas de superioridad, ajeno a las leyes y con la sensación de poder hacerse con lo que desea, sin importar la ética o las consecuencias para sus compinches o para las posibles víctimas, también podría ser. ¿Qué os puedo contar más? Bueno, suele ser el que corre menos riesgo y el que se mancha menos las manos, ya que le gusta dominar la situación desde una perspectiva más alejada y segura, claro. Aunque, claro, no siempre es posible, ya que, como vemos en los casos citados, los casos que estábamos comentando, pues los robos de estas características son organizados para la participación de pocos individuos, por lo que cada uno tiene su papel y no se puede prescindir de nadie. Bueno, normalmente en un grupo también hay varios sujetos que están en el mismo por sus habilidades concretas o también quizás por ser fáciles de manejar. Es lo que podríamos denominar pues los peones del rey. Vemos, por ejemplo, en uno de los casos comentados, el del robo de Seguritas en Kent, que cuanto menos es curioso, como uno de los 5 integrantes de la banda tiene 49 años, mientras que los 4 restantes se mueven entre los 26 y los 35 años. También vemos que varios de los muchachos jóvenes tienen trabajos posiblemente ni bien remunerados ni gratificantes, o algunos no tienen ni siquiera trabajo conocido. Es una característica que puede definir a un ganado fácil de convencer, ¿no?, para hacer alguna locura que les abra las puertas a un supuesto paraíso. Bueno, otro dato interesante es el hecho de que contra más antiguo es el caso, y esto tiene toda la lógica del mundo, pues más chapucero parece el robo, ¿no? Más rudimentarios son los elementos de engaño y de forma más ingenua se comportan las víctimas. Vemos, por ejemplo, en el asalto al tren de Glasgow, sin ir más lejos, estuvo lleno de eventualidades, malos cálculos y poco considerados, ¿no? Ni los verdugos analizan bien los posibles imprevistos, ni las víctimas actúan con cautela o recelo en comportamientos que son ciertamente llamativos. En este caso, y también en relación a lo comentado anteriormente, vemos también como todos los miembros fueron encarcelados, menos el cabecilla, que estuvo 5 años fugado. Claramente, esto solo pudo darse porque él tuvo una posición de superioridad sobre los demás y gracias a esta, pues claro, tiene un resultado ventajoso. Es evidente que la tecnología y las nuevas maneras de comunicarnos y de investigar pues han favorecido tanto la manera de cometer crímenes como las estrategias para descubrirlos y hacer justicia. En cualquier caso, los grandes robos son un espectáculo, como muy bien comentábamos antes, son dignos de filmar, ¿no? Precisamente pues por lo difícil del delito, por la gran magnitud de los riesgos y también de los beneficios. Está claro que son actos no aptos para cardíacos. Y bueno, este tipo de propuestas se da en megalómanos, ¿no?, muy muy narcisistas, que mueven a otros más dúctiles y emotivos, pues convenciéndolos con la sensación de poder y lujo, que finalmente pues suele reducirse a un espejismo y muy especialmente para los pobres y sensibles peones. Doctora, gracias y buenas noches. Buenas noches. Cuando se habla de robos importantes, tampoco se puede dejar de lado el que fue conocido como el robo del siglo, el asalto a la sede del Banco Société Générale de Niza, en Francia. Tan importante fue como para merecer este título.
Pues sí, posiblemente. Y además, para hablar de este robo, tenemos que presentar a un personaje muy singular. Hablamos de Albert Spaggiari, un mercenario francés ya fallecido, que fue el artífice de este importante atraco. De él se cuenta, por ejemplo, que su primer robo fue un diamante que le regaló a su novia. Albert, que era conocido como Bert, entró a formar parte de la Legión Extranjera, y hay quien dice que lo hizo para huir de la justicia y que fue incluso paracaidista en la guerra de Indochina. Algunos años después fue encarcelado por trabajar para la OAS, una organización clandestina que operó durante la guerra de la independencia de Argelia. Pero el robo del siglo ocurrió después de esta etapa de la vida de Spaggiari, ¿verdad? Sí, fue en el año 76, cuando Albert era dueño de un estudio de fotografía en la propia Niza y vivía en una casa en las afueras. Un día llegó a sus oídos el dato de que las cloacas de la ciudad pasaban justo debajo de esa cámara de la Société Générale. Y aquello hizo despertar en él los deseos de emprender una especie de operativo para hacerse con un suculento botín excavando un túnel. Para comprobar si el banco tenía sensores de movimiento, alquiló una caja dentro de la entidad, puso en ella un despertador de gran potencia y lo programó para activarse de madrugada. Y bueno, la prueba salió bien. La cámara acorazada no tenía sistemas de seguridad de sonido o de movimiento, y los dueños del banco creían, por lo tanto, que era algo impenetrable, ya que sus paredes y su puerta tenían un enorme grosor. Y nadie se imaginaba que los ladrones podían entrar por el subsuelo. Pues parece que no. Y en ese momento Albert Spaggiari contactó con los más destacados criminales del mundo del robo en Marsella. Incluso se sospecha que contó con algunos de sus viejos camaradas de la OAS. Y entre todos comenzaron a trabajar abriéndose paso por el sistema de alcantarillado. En una labor larga, duró un par de meses, y el túnel, desde la alcantarilla hasta la cámara, medía 8 metros. Fue la madrugada del 16 de julio de 1976 cuando el grupo logró entrar en la cámara. Una vez allí, accedieron a 400 depósitos, valorados todos en unos 60 millones de francos. La mayor parte del material que escogieron eran, pues, joyas y bonos al portador. Conviene señalar que cuando llegan a la cámara, tienen por delante todo un fin de semana. Supongo que no se pudieron permitirse hacerlo con una cierta tranquilidad, ¿no? No solo tranquilidad, también ocurrieron incluso cosas insólitas. Por ejemplo, los atracadores encontraron en algunas cajas fotografías de desnudos, de personas relacionadas con la gente más poderosa de la ciudad, y bueno, no tuvieron otra idea que coger esas imágenes e ir pegándolas por las paredes del interior como una especie de desafío. Vamos a conocer algunos datos más gracias al relato de un gran conocedor del caso, que es el criminalista Paul Jessilhou. Cuando finalmente llegaron al banco un viernes, todavía les quedaba por atravesar una gruesa pared de cemento para llegar a la cámara acorazada. Abrieron el agujero a mano y no lograron acceder al interior de la cámara acorazada hasta la tarde del día siguiente. Cualquier otro delincuente, al ver que ya estaba en la cámara acorazada, la hubiera desvalijado cuanto antes. Pero Spaggiari no era un delincuente cualquiera. Había llevado comida para sus hombres, y allí mismo, en la cámara acorazada, tomaron un refrigerio a base de vino y patés. La banda se pasó todo el fin de semana en el interior de la cámara acorazada y no se fueron hasta que el banco estaba a punto de abrir sus puertas. Transportaron su botín en balsas que flotaban en el agua de la alcantarilla. Las llevaron hasta donde les esperaban otros miembros del grupo, que ocultaron el material. ¿Es cierto eso que cuentan de que a Albert lo descubren por culpa de los celos de una mujer? Pues sí, pero no de la suya, sino de la mujer de un compañero. Hay que decir que Spaggiari no había dejado pistas de ningún tipo, y el problema radicó en la mujer de otro de los atracadores. Los celos que sentía le llevaron a llamar a la policía para que investigara las andanzas de su marido. Y no sabemos por qué, la policía tuvo una corazonada, acudió a la casa del ladrón y empezó a obtener evidencias del robo. Y todo ello condujo a los agentes hacia Albert Spaggiari. Y Albert fue llevado a juicio, y en sus declaraciones se inventó, prácticamente en tiempo real, unas historias muy cómicas, afirmando, por ejemplo, que ese robo tenía como objetivo financiar una organización política secreta. Durante ese juicio ocurrió un acontecimiento que pasará a la historia y que demuestra además el talento de Albert. Llegó a fugarse delante de las narices de todos. José Manuel, ¿esto cómo ocurrió? Pues durante una audiencia, y en un descuido de las autoridades y de los jueces,
Albert saltó por la ventana. Claro, en ese momento todos pensaron que se había suicidado, pero en realidad había aterrizado sobre un coche estacionado en la calle y luego se montó en una moto que lo estaba esperando y se dio a la fuga. Eso sí, dicen que el dueño del vehículo estropeado con esa caída recibió algunos días después un sobre anónimo con 5.000 francos. Sobre la fuga hay quien asegura que fue propiciada por políticos importantes, amigo de Albert, y por algunos compañeros de la OAS. Bueno, por lo que sabemos, Albert nunca fue atrapado, ¿no? Nunca, él vivió como un fugitivo, a pesar de que fue condenado a cadena perpetua. Dicen que le realizaron una cirugía plástica para cambiarle el rostro y que luego pasó el resto de su vida entre Argentina y Brasil. Eso sí, algunos datos apuntan a que regresó en algunas ocasiones a Francia, pero siempre de incógnito y con el motivo de visitar a su madre. Ya desde el exilio publicó una autobiografía donde muestra pasajes curiosos de su vida y en esa obra asegura que no se quedó con nada del dinero robado en Niza, sino que lo regaló a gente pobre, gente de Italia, de Portugal, de Yugoslavia. Al parecer, aquel atraco para él fue solamente un juego, un desafío. Sala de audiencias. Nos permite entrar el juez Bernardo Pinazo. Señoría, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Adolfo. ¿Qué nos puede usted contar a nivel judicial del atraco al banco Société Générale? Pues mira, a mí me gustaría hacer hincapié en lo que es el tratamiento jurídico de la fuga o la evasión de presos que habéis comentado en último lugar. Ya hemos sabido que el cerebro del robo, Albert, se fugó del juzgado, de la audiencia, y nunca fue encontrado. En todas las legislaciones se castiga la fuga porque es la Administración de Justicia la que se quiere proteger, por cuanto que se consagra un deber generalizado de cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes, esto es, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. El proceso penal se inicia, como casi siempre, con diligencias policiales en las que se puede producir detenciones como medio de asegurar el posterior proceso judicial. Por ello, también las detenciones en sede policial pues son objeto de protección de este tipo penal, al igual que en cuanto se ponen actuaciones encaminadas a posibilitar la correcta administración de justicia. Mira, Adolfo, los delitos de evasión son delitos de resultado. ¿Qué significa eso? Pues que se consuman con la obtención de la evasión o fuga del preso, si bien con otros requisitos, y se admite la tentativa y la frustración. El caso es que hay que estar un determinado tiempo fugado de la acción de la justicia. La acción típica pues es eso, que se haya evadido de donde estuviese el lugar de reclusión, y bien sea o dentro del juzgado o del centro penitenciario o incluso de los sanitarios, de los hospitales. En cualquier caso, el tipo de la conducta es distinta del quebrantamiento de la condena, la cual, pues si además hay fuerza y violencia y se producen homicidios o bien asesinatos, se comprende que es un instituto concursal del delito de quebrantamiento. Ese delito parece mentira, pero se castiga más o menos de forma benévola, por cuanto que se le impone una pena de 6 meses a 4 años, Adolfo. Señoría, gracias por atenderme esta noche. Un abrazo muy fuerte. Y feliz Navidad a todos y a todos nuestros oyentes. Gracias, señoría, igualmente. Un abrazo, gracias, digo. Siempre tan atento a su señoría, ¿verdad? José Manuel, ¿es cierto que Albert Spaghiari murió en circunstancias extrañas? Eso parece. Según algunos medios de prensa, el cuerpo de Albert fue hallado el 10 de junio del año 89 frente a la casa de su madre. Pero lo extraño es que no hay ningún tipo de prueba de ello. Otros especialistas aseguran que falleció junto a su esposa en una casa rural en Turín, en Italia, debido a un cáncer en la garganta. Sea o no verdad que Albert entregó el dinero a gente necesitada, el caso es que el botín del robo del siglo nunca fue hallado. Antes de pasar al tramo final de esta crónica negra, queremos conocer algún atraco que no nos haga viajar mucho en el tiempo. Un atraco cercano. De entre ellos, existe uno que, por sus, diría, consecuencias nefastas, ha sido más mediático que el resto. Vamos a viajar hasta Cincinnati, en el estado de Ohio.
es el atraco a un banco. Fue en septiembre de este mismo año. Hubo 4 víctimas mortales. Me acompaña para hablar de esta noticia Juan Fierro, es el corresponsal de COPE en Estados Unidos. Querido Juan, muy buenas noches. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches. ¿Cómo se produjo este atraco? Bueno, la verdad es que pese al tiempo que ha transcurrido, no está todavía muy claro si estamos ante un intento de atraco o ante un intento de provocar una auténtica masacre, ya que el agresor, que iba armado con una pistola del calibre 9, de 9 milímetros, llevaba también más de 200 balas. Estos hechos se producían hace ya algún tiempo, como decíamos, y la policía la verdad es que ha ofrecido muy pocos detalles porque se sabe muy poco. Se sabe que el agresor entró en el vestíbulo del Fifth Third Center, donde hay un banco, pero también hay muchos negocios como restaurantes y tiendas, y que en un momento dado comenzó a disparar provocando la muerte a 3 personas. Una murió en el acto y otras 2 en el hospital. Este edificio se encuentra en el centro de la ciudad de Cincinnati, en una de sus plazas más concurridas, que se llama The Fountain Square, la plaza de la fuente, y desde esa plaza varios policías comenzaron a disparar contra el agresor, y todavía no se ha informado, la policía la verdad es que está manteniendo un gran secreto sobre todo lo ocurrido, si el agresor fue alcanzado por las balas de los policías o si se suicidó. Como te digo, todavía hay muchísimos interrogantes en este, lo que parecía en un principio atraco, pero que ahora mismo no está muy claro si estamos hablando realmente de un atraco o de algo más. Pero Juan, por lo que me cuentas, da la impresión de que la policía estaba allí en el momento en el que el criminal accede a la entidad bancaria, ¿no? Sí, parece que en ese vestíbulo había por lo menos un agente de policía que dispara contra el agresor, pero también lo que relata, por ejemplo, el alcalde de la ciudad y lo que relatan otras autoridades es que varios policías que estaban en el exterior comienzan a disparar destrozando los cristales de ese vestíbulo desde el exterior hacia el interior donde habían localizado al agresor. Es decir, se produce un intercambio de disparos tanto con un agente de policía que parece que no estaba de servicio, que estaba en el interior de ese vestíbulo, como otros agentes que acuden después de que se conocen las primeras informaciones, las primeras llamadas de que se está produciendo un tiroteo en el vestíbulo de ese edificio. Decíamos al principio que hay 4 víctimas mortales, una de ellas el atracador. ¿Las otras son agentes de policía, empleados, no sé, clientes? ¿Quiénes eran? Personas que pasaban por allí. Fíjate que una de las personas fallecidas es una mujer de 25 años que cuando entró en el edificio, muchas de las personas que estaban saliendo del edificio porque habían ya oído a los primeros disparos, le dijeron que no entrara, que se quedara fuera porque ahí estaba pasando algo. Pero esta mujer llevaba unos auriculares puestos y no escuchó ninguna de las advertencias y fue una de las primeras víctimas de lo que ocurrió en ese edificio de Cincinnati. Las otras 2 personas eran 2 hombres, uno de 64 años y otro de 48 años. Como te digo, 2 de ellas fallecieron en el hospital y la mujer resultó muerta en el acto cuando entraba, después de que no pudiera escuchar las advertencias. Se hace valer aquella idea, ¿eh? Lo tenía escrito. No me digas que vas cerca de un banco con unos auriculares, hay un atraco, hay un tiroteo, te dicen que no vayas, como vas con los auriculares no escuchas. Coño, es que te tocaba ese día, es que no hay ninguna duda, ¿eh? Pero vamos, desde luego, y además no sé si fueron muy muy evidentes los gestos y los gritos o los de las personas que intentaban detener a esta persona, o quizás pudieron haber hecho algo más, claro. ¿No? Es decir, agarrarla por un brazo y decirle, oye, que no, no entres porque ahí dentro están a tiro limpio. Oye, Juan, ¿ha trascendido ya la identidad del agresor? Sí, la policía ha identificado al agresor como Omar Enrique Santa Pérez, de 29 años, una persona que residía en la zona de Cincinnati sin ningún tipo de antecedentes penales. Y la verdad es que hasta este momento, después de tanto tiempo, la policía sigue sin ofrecer ninguna explicación sobre las causas de este suceso. Si realmente este hombre había entrado a atracar el banco o llevaba otras intenciones. ¿Estarás de acuerdo conmigo? La larguísima tradición de atracos a bancos en Estados Unidos, bueno, cinematográficamente ha dado, en fin, parte de la historia del cine norteamericano tiene que ver con atracos a bancos. Digo esto, y a pesar de la tecnología, de ser el primer país del mundo, ¿se suelen dar con frecuencia todavía los atracos a entidades bancarias?
Pues el FBI tiene una estadística del número de atracos que se producen cada año en los Estados Unidos y rondan cada año los 5.000. 5.000 atracos al año de entidades bancarias en los Estados Unidos. Aunque en esa misma estadística, los agentes del FBI dicen que el 98% de los atracadores son finalmente detenidos. Es decir, que solo un 2% se salen con la suya y se llevan el dinero de los bancos. Pero qué barbaridad, 5.000. En ese país no hay nada a lo chico, ¿eh? No, desde luego que no. Y sobre todo se llevan el dinero y lo pueden disfrutar, porque los otros, bastante, se llevan el dinero, pero no lo pueden disfrutar. Correcto. Juan Fierro, como siempre, es un placer. Gracias y buenas noches. Igualmente, buenas noches. Vamos a ir cerrando esta crónica negra. Y lo vamos a hacer abriendo un nuevo expediente. Vamos a viajar al 11 de diciembre de 1978. Hacemos parada en la ciudad de Nueva York. En ese lugar y en esa fecha se produjo otro famoso atraco, el del almacén de carga de la aerolínea Lufthansa en el aeropuerto John F. Kennedy. Será un golpe excelente. Llegará mucha pasta por el France. Bolsas de dinero de este tamaño, ¿qué te parece? Es de turistas y soldados americanos que cambian su dinero en Francia y luego lo devuelven aquí. Claro, es estupendo. Un golpe muy fácil. Tranquilo. Es totalmente imposible que nos sigan la pista. ¿Seguro? El único problema es la llave, pero ya he pensado algo. Para el golpe seremos nosotros y que lo transporta un pobre diablo. Ojo, estamos hablando del atraco a un almacén de carga de una aerolínea Lufthansa alemana en uno de los, por no decir el aeropuerto más importante del mundo. José Manuel, ¿qué sabemos de este impresionante robo? Pues fue un robo que también serviría como guión para una película de acción. Viajamos ese 11 de diciembre, 3 y cuarto más o menos de la madrugada, cuando el agente de carga, Kerry Wallen, vio una furgoneta que estaba junto a la puerta de la rampa de este almacén de Lufthansa. Y claro, se acercó para ver de quién se trataba. En ese momento de la furgoneta salieron tres hombres, lo golpearon en la cabeza con una pistola y lo amenazaron con matar a su familia si no cooperaba. ¿Esta fue la única persona que retuvieron? No, no, porque en ese momento además el agente mayor, Rolf Redman, al oír ruidos en la rampa, se acercó a investigar, siendo interceptado por seis hombres enmascarados que portaban armas y que lo esposaron rápidamente. Después, con una llave que le quitaron a Kerry, y llevando además al propio Kerry ensangrentado, un poco como muestra de lo que eran capaces de hacer, se fueron adentrando en el almacén, secuestrando a todos los empleados con los que se fueron encontrando. Y entre ellos estaba Rudy Harris, un personaje muy importante porque era el único guardia que conocía la combinación de la bóveda de doble puerta donde estaba el botín. Una buena cantidad de paquetes con dineros y joyas fueron trasladados a la furgoneta Ford. Cuando acabaron el traslado, los ladrones se marcharon. En tan solo 64 minutos, aquellos hombres habían realizado el mayor robo de entre los realizados hasta entonces en los Estados Unidos. Pero a partir de ahí, comenzaron los problemas. Parnell Wentworth, el conductor de la furgoneta, que según el plan, tendría que haber llevado el vehículo directamente a un depósito de chatarra, dejó la furgoneta mal aparcada en una calle de Brooklyn, donde al día siguiente la encontró la policía. José Manuel, ¿qué ocurrió en ese momento? Pues ocurrió lo inevitable. Se descubrió todo porque aquella era la furgoneta precisamente que aparecía en las cámaras de seguridad del aeropuerto y además en ella estaban las huellas dactilares de los implicados. ¿Los miembros de aquella banda, estos fueron detenidos? Pues fíjate, aquí empieza lo interesante porque varios de los implicados en este robo fueron asesinados en los días siguientes. La explicación a este extraño suceso estaba en que el robo había sido organizado por los mafiosos Jimmy Burke y Henry Hill,
que se habían enterado de que todos los meses se hacía un envío con un cargamento con millones de dólares a ese almacén de Lufthansa. Además, el chivatazo lo dio un empleado del mismo aeropuerto JFK. Y el caso es que, al descubrirse la furgoneta, Jimmy quiso quitarse de en medio a todos los que hubieran podido delatarle. Así que, fíjate, de un robo perfecto sin víctimas mortales, pasó a ser un fracaso que acabó con la muerte de más de 10 personas. ¿Cuál fue el momento? ¿En qué momento las autoridades dieron con la identidad de los organizadores del robo? Pues ocurrió cuando el propio Henry Hill fue detenido por tráfico de drogas y él, para evitar la cárcel, llegó a un acuerdo en el que delataría a todos los implicados en el robo anterior. Para evitar represalias, eso sí, entró en un programa de protección de testigos del FBI. Gracias a sus declaraciones, varias personas acabaron en prisión, entre ellas el propio Jimmy Burke. Oye, ¿recuerdas aquel tipo del que te hablé? ¿El enlace? Sí. Resultó ser un traidor. En cuanto le trincaron, no perdió el tiempo y os delató a todos. Yo sé dónde está ahora. Está escondido. ¿Entiendes? ¿Tienes algún problema en ir con Anthony de viaje para dedicarte al asunto? No, claro que no. El robo de Lufthansa tardó muchos años en poder cerrarse del todo. Incluso, hay investigadores que opinan que quedaron muchos cabos sueltos. Este caso inspiró una peli imprescindible del cine sobre mafias. El título de la película, Uno de los Nuestros. Película que se estrenó en el año 1990. Su director, Martin Scorsese, fue protagonizada por el actor Robert De Niro. Querido José Manuel Frías, en tu casa supongo que se celebra la Navidad. Sí, aunque parezca lo contrario y sea mi persona un poquito así como tenebrosa, también celebramos la Navidad. ¿En tu mente y Navidad? Sí, claro, claro que sí. Yo soy una persona normal fuera de este estudio. Soy una persona normal, dice Frías. Cada semana nos trae la crónica negra. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bueno.